Bien. Sí, venimos trabajando. Se formó una nueva comisión a partir del año pasado, de octubre del año pasado. Algunos mayores que se sumaron al grupo para, bueno, empezar a darle un poco de movimiento al club que quizás estuvo en mucho tiempo tranquilo, medio parado y, bueno, solo se le daba por ahí importancia solamente al fútbol y Claro. estaba en cuanto a obra más tranqui. Así que se está haciendo varios proyectos y demás, y tenemos varias iniciativas. Bien, juegan la Liga de las Colonias. Sí, el club está jugando la Liga de las Colonias. Ya hace varios años que estamos participando, y bueno, es el único deporte que tiene el club. Claro, exactamente. Gonzalo, entonces, bueno, se armó una nueva comisión y ahí de qué manera empezaron a encarar las cosas. Sí, se armó la nueva comisión, y bueno, uno de los problemas que quizás tiene el club, que va a cumplir 100 años ya dentro poco, es que no tenía la cancha propia, y bueno, eso se logró a partir del terreno ahora que donde se va a ser el polideportivo, una parte va a ser para el club, donde está la cancha de fútbol hoy, así que bueno, eso ya está hecho, así que una importancia enorme para nosotros y una satisfacción muy linda para el pueblo, que tener un predio de 4 hectáreas para el deporte y más que nada para el club, que puede hacer obras y demás. Y bueno, entonces a partir de ahí se realizó el proyecto de la cantina, que es algo que se necesitaba, cantina y baños, es la obra que se está construyendo ahora. Bien, entonces, está el predio para construir la cancha, pero lo que es la infraestructura de arcos y demás todavía no está. Sí, Ah, ya está, ah, está todo, buenísimo. sí. Está Buenísimo. lo que es la instalación de la luz, ya se viene jugando la Liga de las Colonias ahí, Mirá vos. pero lo que no hay es cantina, que no se había hecho nunca, y bueno, se empezó ahora a construir, ya se hizo la base, se empezó a levantar pared, ya tenemos la mayoría de los materiales comprados, pero bueno, es una obra que la estamos haciendo con los chicos, por ahí que varios son albañiles y demás, cuando hay un tiempo vamos y lo hacemos, así que se va a ir avanzando de a poco. Exacto, Gonzalo. Bueno, pero genial. Entonces, la cancha ya está. Lo que falta, bueno, el sector de cantina, me decía sanitarios también. Sí, dentro del proyecto está sanitario para locales y visitantes, y bueno, la cantina también. Así que es una obra muy importante que estamos apuntando. Y bueno, la idea es ahora presentar proyectos nuevamente para clubes en obra, para ver si nos puede salir lo de los vestuarios, que es un anhelo también que se quiere lograr. Claro, exactamente. Bueno, Gonzalo, y la idea sería a futuro sumar actividades. Y sí, por ahí no es tan fácil, por ahí porque no somos muchos en la comisión, tampoco que Claro. sumar más deporte es medio complicado, por ahí ya el manejar el fútbol solamente no es fácil. Y bueno, por ahí la institución del salón, de la sede, sí se la presta, por ejemplo, a la escuela que ocupan para hacer educación física y demás, eso sí. Y también algún deporte que hace la comuna o demás, se ocupa las instalaciones del club. Perfecto. Gonzalo, ¿y en la liga cómo vienen? No, en la liga venimos más o menos ahora, venimos de una racha negativa, pero bueno, como siempre se va a intentar revertir la situación para el segundo torneo, quedan 2 fechas del torneo Apertura y bueno, queda el torneo Clausura arrancar de la mejor manera. ¿Dónde se juega ahora este finde? Este finde en la cancha de Las Palmas, Ah, en Las Las Palmas, Palmas. Exactamente. sí. Exactamente. Bueno, Gonzalo, ¿y el 25 de junio estamos bailando ahí, no? Estamos de baile, Ajá. así es, el 25 de junio, bueno, se logró empezar con los bailes de nuevo, por ahí de la mano de Rolando Charrier, así que ya hemos tenido uno, fue un éxito, y bueno, vamos para el 25 de junio, y también para mostrar por ahí la obra que se está haciendo en el salón, que es algo muy importante, se realizó el revoque interior, y también se va a colocar las ventanas, 7 aberturas que se hizo la compra a partir del ingreso de la cuota de socio. Ah, mira vos. ¿Y eso puede estar listo entonces para el 25? Sí, la idea es que, bueno, que estén todas las ventanas ya colocadas, y bueno, el revoque interior está casi terminado adentro, así que una muy buena obra y un avance importante, porque ya hacía unos 50 años creo que el club estaba igual que no se había hecho nada. Y gracias al apoyo de los socios, a partir del proyecto de clubes en obra y también el trabajo en conjunto con la comuna,
que nos ha brindado su apoyo en toda nuestra gestión. Muy bien, señor. Bueno, así que entonces el 25 invitamos a la gente. El Combo 10 va a haber anticipadas en Villa Elisa. Así que bueno, que la gente venga, ¿no? Sí, sí, invitamos a todos, a la gente de la zona, de Villa Elisa, de Barú, Clarita, pues lo que sea, toda la gente a participar de un lindo baile. Va a haber empanadas y choripanes para la venta, un buen servicio de cantina y bueno, la actuación de Cristian, tuya, ahí vamos a estar, y del Combo 10, así que esperamos a todos, la mayor cantidad de gente que pueda venir, están todos invitados.